Darle gracias por estar aquí y por esperar por la conferencia de prensa pre-partido versus Aruba por la Liga de Naciones. Tenemos al jugador Leandro Antonetti, a Charlie Trout, entrenador, y a Carla Jardín, team manager de la selección, que va a estar traduciendo todo de Charlie Trout. Podemos comenzar. Saludos, buenas tardes. Michael Morales de Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Pleasure meeting y'all. First question is for Charlie. Sir, if I'm not mistaken, this is the first major defeat in the history of Puerto Rican selection since 2019. However, the country is still here, it's still supporting. Everyone is still motivated. Todo el mundo está motivado, todo el mundo está metiendo mano. Todo el mundo está bien enfocado en que esta es la selección. Everyone is supporting this new chapter. ¿Eso añade alguna presión? Does that add any specific, you know, pressure playing it the same stadium with the same crowd, with the same people, and, you know, and having Puerto Rico watching this game? Does that add any, you know, special pressure to you as the coach? Well, look, I mean, first off, it's special to have the fans there no matter what. And like I said, after the game, it's really important that the country stay behind this young team, because there's huge potential there. So in terms of pressure, though, I don't think anything could put more pressure on what we put on ourselves, right? And pressure's a good thing, right? That's the only way you can get to that next level, is there's got to be pressure, right? If there's no pressure, then we're not in the sport that we love, and we're not going to get to that next level, right? So, it was a tough night. It was a difficult defeat. I believe Haiti was probably the best team we've played to date. But that we're going to grow from that, and we have already. We've learned lessons. But it's important we come out on Monday and we put a performance on that the fans, you know, see a response. They want to see a response, right? We want to see a response. So we'll make sure, you know, we're going to come out with everything on Monday, and the lessons will be learned, and we'll go again and, you know, again, keep us on track and make sure that the public see that we're on track. Perfecto. Hay otra pregunta, sería para Leandro. Thank you, sir, for your answer. Leandro, de tu parte, tanto Jeremy como usted están en una fase bien mediática. Los medios los están cubriendo. El público está bien motivado con ustedes. Es la comparación del baloncesto y el béisbol. El fútbol vuelve a ser cultura popular, o es cultura popular por primera vez en Puerto Rico. Y tienes la oportunidad de ser ese franchise, de esa cara, ese Carlos Arroyo, ese José Juan Barea, ese Roberto Clemente, esa gran figura del fútbol que ahora mismo acaba de firmar con Sevilla, que está motivando a decenas y a cientos de personas a perseguir ese sueño de fútbol, pero a la misma vez de ser esa cara deportiva de un deporte que no era norma en Puerto Rico. Y gracias a ti, gracias al equipo completo, a Jeremy, a Wilfredo, a Zarek, al coach, a todo el mundo, el fútbol es cultura popular y eres tú ese líder, esa cara, eres ese jugador franquicia. ¿Qué se siente ser la cara de un deporte en todo Puerto Rico? Tu viejo jugaba voleibol, so no estás ajeno a esa parte del deporte y a ser cara. ¿Qué se siente? Primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y en relación a la pregunta, yo siento que sobre todo es un privilegio inspirar a los jóvenes para que poco a poco el fútbol en Puerto Rico sea lo que siempre soñé cuando me fui a España, que yo veía allí lo que era el fútbol, lo que era lo que aquí llamamos soccer, y yo veía que todo el mundo lo jugaba, que todo el mundo entre los 9 y los 15 años juega fútbol. Y yo quería que algún día eso pasara en mi país. Y todos los días me iba a la cama durmiendo pensando que algún día Puerto Rico tenía que ser eso que nosotros queríamos como niño pequeño, para que en el futuro los resultados lleguen y podamos ser un equipo reconocible. Porque eso empieza desde los más jóvenes, no empieza desde ahora, porque todo tiene una base. Y siempre que se le ha llamado base el proyecto que estamos haciendo, pues no es casualidad. Hay unos cimientos que estamos cubriendo, hay unos jugadores jóvenes como mi hermano, como jugadores desde la etapa sub-14, sub-16, que están viniendo muy fuertes. Y yo creo que ahí se basa el proyecto y todo lo que llamamos la base. Y en relación a lo mediático, eso es un privilegio y una consecuencia más a todo lo que está pasando, porque es muy bonito. Y esperemos que siga así y que cada vez sea más grande, porque cada vez jugaremos partidos más grandes y tendremos resultados más importantes para sacar el pecho de que somos la selección de Puerto Rico. A question for Coach Trout, Leonardo. Yeah. From Hoya Leonardo.
What lessons do you take away from Haiti's match that you want to do better now on Monday night against Aruba? Yeah, so, you know, I think we've spoken a lot, and I've spoken about it in the past. When you're playing that kind of opponent, you know, the Caribbean teams are a different type of opponent than you get from Central American teams, right? So if we look back to, you know, El Salvador in the World Cup qualifiers, you know, a good result for us. But then you're going up against a Haiti, you know, with Jamaica and these teams. This is now the team that we want to be competing with, right? But they're a totally different makeup of team, right? And we've got to learn to continue to control space, right? Space, our game when we play against those teams is all about controlling space. If you don't control space against those teams, you're fighting a losing battle because they're always going to win those 20 to 30 yard sprints unless they're going up against this guy, right? But those 20 to 30 yard sprints, they're going to win. And that's not because our players aren't good enough, it's just our players are physically different, right? So we have to play a game where we learn to manage space. And the other night, in reflection, is we did not do a good job of that. We let way too much space in transitions. As you saw the first 20 minutes, we really got hurt. And, you know, we're 1-0 up at halftime, but we were lucky to be 1-0 up at halftime, right? In the flow of the game, we should have probably conceded a couple of goals early. And a lot of it was down to those transitional moments. So, you know, Aruba, they pose some similar physical attributes to Haiti, although, you know, different slightly, but it's a really good game for us to show that we have improved in those areas, and that's what we, you know, we strive to do, and I'm pretty confident these guys have seen, as well as me, have seen those lessons that we need to learn, and I'm pretty sure that they'll put them in place on Monday night. Working on that, an insight is that Aruba haven't kept a clean sheet in their last 9 matches. Do you see this as an opportunity to also be more aggressive in the offensive side? Well, look, our plan is always to be aggressive, right? You know, we just spoke about earlier the Puerto Rican fans and the expectations. I think they expect us to be aggressive, right? And, you know, we want to make sure that we're providing a style that is Puerto Rican, right? So no matter who we play, we want to be aggressive, right? Whether that's Haiti, whether that's USA, whether that's Canada, whether that's Aruba, we want to be aggressive. But you also can't take these teams lightly, right? Obviously, yes, we get an 8-0 win against Anguilla, but we can't go into this game thinking, oh, well, this is going to be an easy game and we're going to rack the score up. No, we have to control what we can control, you know, and hopefully the game goes that way and we can put the ball in the back of the net a few times, but we have to control what we can control. So we're not certainly not thinking that way in terms of Aruba, let's put lots of goals. No, we've got to control the game. And if we do that, goals will come with that. Thank you. Leandro, Leonardo Caballero de Juega Leonardo. Felicidades por tu traspaso al Sevilla Atlético, cantera de Primera División Española del Sevilla. ¿Cómo crees que este traspaso influirá a tu desarrollo como jugador y a la selección de Puerto Rico a largo plazo? Hola, me remito un poco a la... Vine aquí para hablar del partido de mañana. Sé que es muy importante para el fútbol de Puerto Rico el traspaso que tuve la última semana, pero... Voy a más directamente a lo que va con el partido de mañana y simplemente con que una motivación para mí extra de demostrar todo el potencial que tengo y de desearle a todo Puerto Rico que ese jugador mismo que fue firmado por Sevilla es el mismo jugador que va a jugar siempre que pueda con la selección de su país y dar el máximo para que Puerto Rico alcance su máximo nivel. Sí, Leandro. Pude compartir contigo y con fanáticos ayer en el Meet and Greet. ¿Crees que fue una bonita experiencia y crees que compartir con tu gente aquí en Puerto Rico puede ayudarte ahora, después de una derrota contra Haití, a tener estar psicológicamente mejor para el partido ahora contra Aruba el lunes? Al 100%, porque yo creo que somos uno. Tanto el equipo que está jugando, los 11 que estamos jugando, como los miles que vienen a vernos, como el país entero, tenemos que ser una misma persona. Entonces, esa iniciativa de parte de la federación de unirnos, tanto equipo como afición, pues son súper positivas a nivel mental y a nivel de sentirnos unidos en momentos donde nosotros nos dolió la derrota, sentir que
que todo el mundo sigue detrás nuestra, pues es el mayor apoyo que podemos tener y la mayor manera de afrontar el juego del lunes. Gracias. Michael Morales, Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Leandro, estás jugando con tu hermano en la selección de Puerto Rico. Esto es un sueño hecho realidad. Posiblemente lo que siempre soñaron juntos y tienen la oportunidad de hacerlo como la nueva cara de la selección junto a él. ¿Qué opina tu familia? ¿Qué opinan tus papás? ¿Qué opina la gente cercana a ustedes de que finalmente se les dio el sueño que tanto anhelaron de chamaquito? Es un orgullo que dos personas del mismo equipo lleven el mismo apellido. Entonces, para nosotros, imagínate, para lo que es mi familia, que hace 10 años nos fuimos a España a buscar una nueva vida y a buscar soluciones a nivel deportivo y todo, y ver que 9 años después se traslada con los dos hermanos en la selección adulta de su país, pues es el mayor orgullo que tanto yo como mis padres y como Nacho podemos sentir, y es un buen momento para llevar el apellido Antonetti. Excelente. My last one, Coach Trout. And this is an atypical question. You're the coach of Puerto Rico. What's your favorite meal? What's your favorite drink? What do you do in Puerto Rico? Like, have you tasted mofongo before? Like, what's been your Puerto Rican experience in La Isla? As I've said in previous, you know, I love this country. It's, you know, mofongo, of course, I've tried. You know, the plantains. Beautiful, you know, and we get it served all the time for the players. You know, these players are really important when they come back. Like Leandro, he wants to feel at home, right? So, and that's really important. So the food is important in the hotel, what we get, you know, and this is a big part of it right here. So we get to taste it all. And, you know, the music, as I've said before, the music is my favorite. You know, when I first came, we sat down for dinner and it was kind of quiet, and I expect that with a new coach. But I said to you guys, well, what happens when you guys go and eat with your families? You know, and they say, well, music's a big part, right? There's always music playing when we're out eating. So why should there not be music when we're eating, right? They want to feel at home, and that's really important. So every time I come here, I love the culture. I love the personalities that we have in the staff. And we try and make these players feel at home as much as possible, because they, you know, many of them are off in their own places. So in terms of that side, there's nothing boring in Puerto Rico. You know, it's all go, go, go. I absolutely love it. El otro mate para Uchero Online, Metro y El Calce, es para Leandro. Leandro, te ves que eres urbano y me gustaría saber qué tipo de música o cuál canción sientes que te habla a ti como jugador antes de salir a cada partido. Buena pregunta, no me atrás estudiada de casa, no. Tendría que más o menos pensarlo un poco y ver mi playlist que escucho antes de los juegos para ver lo que me motiva y lo que realmente me identifica como boricua. Pero todo lo que es el género urbano y todo lo que yo veo en España cuando escucho la radio, escucho la música por la calle y yo veo que es un boricua el que está sonando, me enorgullece un montón, porque somos una isla pequeña, somos una mancha dentro del planeta, pero tenemos algo, tenemos un flow o algo que hace que todos los países escuchen lo mismo. Entonces, pues, lo que sí te puedo asegurar, ahora mismo no te puedo decir exactamente una canción o lo que sea, pero lo que sí que te puedo asegurar es que es música de gente de aquí, con la esencia de aquí, con las ganas de que tienen los artistas de puertorriqueños de comerse el mundo, que al final yo creo que es algo que comparto con ellos cuando soy un boricua fuera de España, que es poner la bandera de Puerto Rico en alto y comerme el mundo. Gracias. Mark Anthony, Preciosa. But I'm older, so. That's the best. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Damos por concluida la conferencia de prensa.